se podría decir que la vida no solo se trata de fútbol, pero cuando hablamos de partidos importantes, esto puede ser mucho mejor de lo que pensamos. En este gran continente que abarca desde la península de Murchison en Canadá hasta el Cabo Froward en Chile, el fútbol tiene un lugar especial en nuestros corazones y ser coronado como el mejor equipo de América es sencillamente un gran honor, superado nada más por ser el campeón del mundo. El estadio Dutra Cao en Oporto nos muestra las diferentes culturas artísticas que hay en Lisboa. Señoras y señores, acá están los sones del himno nacional de Chile. Cuando escucho el himno nacional. Paraguay contra Chile. En una final puede pasar cualquier cosa. He visto finales emocionantes, con goles de todos los colores, con sorpresas en el último segundo, con jugadores que hicieron historia. Y también he visto finales aburridísimas. Ojalá que la de hoy sea como la primera. Valdés, gran pase a través de la defensa. Cristo. Saca de encima, siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Falta, tiro libre, nada que discutir. Chile logró abrir el marcador en este partido tan importante. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. ¡Va el cabezazo!
quinto mete la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Soto. Alonso busca a los delanteros con un pelotazo. Abre la defensa con un pase entre línea. Allí va. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pasó muy bien. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Mira el centro. Suena el silbato y la verdad, se le pasó volando este primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Terminan los primeros 45 minutos de esta final. ¿Qué le ha parecido, Donaldo? Chile lleva la ventaja, pero es merecida. Como se han dado las cosas, yo creo que sí. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar, porque saben que con un rival como este, las cosas se pueden dar vuelta enseguida. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Chile puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Maripán intercepta justito. Sin compromisos, la revienta. Sigue avanzando a pesar de la marca. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Díaz la juega hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Juega profunda. Atención, puede convertir. Atención, esta es muy buena. Uy, qué cerquita estuvo, mamita querida. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. Fito, la tira hacia adelante. La tira larga cerca del área. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la pelota.